Para esta contienda primarista, cada precandidato o precandidata a la gobernación ha presentado su plan de trabajo en materia de economía. En muchos de los temas coinciden, aunque con distintas propuestas. Al final, usted decide, por lo que debe estar bien informado. Para ello, contamos, como cada miércoles, con la presencia de la licenciada Laicha Seguinot Méndez y el pasado presidente de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados. Y es presidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, Luis Torres John Pal. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Hay un tema que eh, se ha discutido públicamente y es una publicación del diario Nuevo Día de, de la periodista eh, car, eh, Carmen, eh, Mari, Mari Carmen Rivera Sánchez sí. sobre las propuestas de los precandidatos y se enfoca en cuatro puntos: leyes 20, 20, 20 y 22, que ahora es ley 60, el impuesto al inventario, el tema de los alquileres a corto plazo y el dilema de los permisos que no es un tema nuevo sino que yo escucho cada década hablar sobre este tema sobre este tema de la ley eh, 60 eh, los precandidatos ninguno eh, presenta un plan de eliminarlo sino de mejorarlo enmendarlo correcto en el caso quizás de el gobernador pues él sí propone unas enmiendas eh, eh, un poco sutiles eh, sutiles no un, pocas enmiendas eh, más bien en el, en el criterio de la residencia que estén en cinco años eh, Sostenidos residiendo en Puerto Rico y luego de comienza el proceso. Sí, ya lo que es Juan Zaragoza entra mucho más en el proceso de fiscalización, que él entiende en ese sentido que se debe fiscalizar lo mismo que Jesús Manuel. Eh, la comisionada y candidata, ¿verdad? De y precandidata, uh -huh. eh, también entra en el tema de lo que es la fiscalización. Así que todos están quizás de acuerdo en los beneficios y yo en eso concurro. De los beneficios tanto a los, a los empresarios locales como a los que verdad, eh, vienen a Puerto Rico. Eh, pero hay que afinar un poco los, los, las tuercas para que la ley sea un poco más funcional en ese sentido, en beneficio de los locales y los que vienen a, a rendir servicios o exportan servicios. Eh, ley 60: otra vez la sombrilla de lo que eran todas las leyes de incentivos que habían antes. De lo que se está hablando específicamente ahí es de la, lo que era la ley 22, que es la, la ley. De las personas que vienen de fuera de Puerto Rico y tienen un incentivo de pagar un 4% de, ¿cómo se llama? de contribución sobre ingresos y otros beneficios contributivos, ¿verdad? Eh, yo creo que es una, que debe ser una conjunción de la idea de todos, porque tiene que haber más fiscalización. Inclusive el DIDEC, el Departamento de Desarrollo Económico, eh, desde hace dos años eh, encomendó a una firma SPA a auditar a todos esos decretos de ley 22, que está ahora bajo ley 60, y se eliminaron o se cancelaron, sí, se, eh, se revocaron muchos de ellos, eh, porque es personas que vinieron a jugar, no vinieron a invertir en Puerto Rico. Así que la fiscalización es bien importante, el fortalecer lo de los cinco años que dice el gobernador y las otras reglas que dice eh, Zaragoza en términos de mejorar eh, lo que tienen que dar estas personas. Es bien importante, porque realmente hay ley 22 que vienen y no hacen la inversión que deben hacer en Puerto Rico. Hay quienes no crean los empleos que deben existir, que deben entrar a Puerto Rico. Así que yo creo que hay que hacer unos ajustes, pero de todas formas sigue siendo una buena ley. Y la parte que dice la ella de... Que, que comentan de, de darle incentivos a, a, a empresarios locales, que siempre ha sido la crítica de nuestro sector. Dice, se contra, le dan beneficio al de afuera y al de aquí no. Bueno, los empresarios de aquí tienen dinero para invertir. No lo tienen en Puerto Rico, lo tienen fuera en Puerto Rico. Los millonarios de Puerto Rico, muchos de ellos tienen las inversiones fuera de Puerto Rico. Si se le dan esos beneficios, posiblemente traigan esa inversión sí, y, y creen actividad. En ese económica. sentido, eh, la precandidata Jennifer González entró en que sí reconoce que falta un poquito más de camino por recorrer en cuanto la, a los beneficios a los locales, pero no es ágil el proceso. Eh, y ahí pues eh, yo estoy un poquito de acuerdo, hay que agilizar el proceso. Porque eh, somos muchos los empresarios que queremos seguir aportando al país y que, como también dice eh, Luis, incentivar al que está invirtiendo afuera para pues que venga y invierta eh, acá. Sí, sí, que... corto, rápido, un punto. Bajo la ley actual, ley 60 y antes bajo las leyes que habían, los empresarios locales también tienen beneficios. Si crean manufactura, uh -huh. tienen beneficios, no tienes que ir afuera. Si exportan empresario. eh, jóvenes empresarios, se si exporta los mismos. Si crea distribución y exporta también servicios que exporta así que eso no tiene que ver que sea de aquí o no de uh -huh. aquí okay. vamos al impuesto de inventario porque algo que también eh, toca el bolsillo de los, de los otros consumidores ahí vi un consenso entre Jesús Manuel y el gobernador en cuanto a la propuesta de que verá que sometió el crimen de establecer un tope yo creo que ahí entre ellos dos hay, hay un consenso en ese sentido eh yo tengo serias dificultades en que no se hable de sostenibilidad. Así que a largo plazo cómo se va a ver, cómo va a operar en beneficio del consumidor, en beneficio o detrimento de las arcas municipales. Pues ahí fue como que me quedé media y pues no vi una en profundidad al, go al gobernador y a la comisionada de entrar más en los detalles de cuáles son sus propuestas, más allá de nos vamos a sentar con todos los sectores, vamos a buscar alternativas. Y esto representa 237 millones no. Para los alcaldes, sí, que, hay, que, que hay, son los que están presionando y buscar de qué forma no perder esto. Aquí hay que convencer a los alcaldes. Es, el sector privado, el sector de uno, ha creído, de, ha trabajado de formas maybe diferentes esto, eh, desde hace ya cuatro, seis, siete años. Y realmente aquí hay que convencer a los alcaldes. Se ha hablado de no vamos a eliminar los 230 millones. Los municipios están quebrados. ¿Cómo le vas a quitar 230 millones? Así que hay que ver cómo se puede sustituir si lo vas a eliminar. Pero yo creo que la alternativa que ya se vive discutiendo uh -huh. de el tope, eso quiere decir que si tu empresario estás pagando 100 mil dólares de propiedad, mueble, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando eh, en el año, y ese va a ser tu tope, porque va a ser tope por empresa, cuánto es lo máximo que tú has pagado o un promedio de los últimos tres años que más o menos también se ha hablado, pues si traes más in inventario vas a seguir pagando 100 mil, no vas a pagar 150 mil. Y si esa es una razón para, tra para no tener inventario de Puerto Rico, que es uno de, de los puntos que trae el sector privado, bueno, pues lo resolvemos con eso. Y los municipios tienen su dinero seguro porque no se le pueden quitar. Muchas gracias por estar con nosotros. Se Nos quedaron dos puntos, pero por razón de tiempo no no podemos. Yeah. Así que guardamos esta sí. nota de de Carmen Rivera y, y ya cuando sean los candidatos oficiales sí. lo, lo retomamos y profundizamos. Y lo esperamos sobre el domingo. Que vamos a estar aquí el domingo este, haciendo nuestra parte en la programación y de las primarias. Estamos el domingo y el próximo miércoles a lo mejor podemos cubrir eso también. Muy bien. Y hablaremos de los candidatos ya oficiales. Ya oficiales. Ya. Continuamos con más información.